llegando de la comienzo de la caminata de la doble polo. Ahora mismo estamos de camino en la expedición al lago Leopoldo para Caguachoy. Ha caído con muchas ganas toda la lluvia, estamos chorreando. Bueno, son más o menos las 12 y 25 y según lo previsto tienen que ser unas 4 horas de marcha. Vamos a ver cómo va. Lo que vemos justo aquí detrás es el Cerro Autana. Para los indígenas del lugar, que son los Tiaroa, es una montaña sagrada. Vamos caminando en paralelo al Caño Mateco, que es el río afluente de la Autana. Campamento de 5 estrellas. Pues ya hemos llegado al campamento base, desde donde partiremos mañana para ver el lago Paracaguachoy, Leopoldo. Es así, ¿verdad, Tito? Sí, exactamente. ¿Qué tal será la caminata mañana? Bueno, a partir de mañana, después de desayunos, partimos a dos horas medias para llegar al Paracaguachoy. Y caminata, pero un poco difícil, pero si puede, nosotros puede llegar. Y un poco de rebaloso, la roca, las piedras, y la vista se ve mejor la Autana, el lago Leopoldo y el parte cerro de la Autana y Cuao y Paracaguachoy. Hay toda una panorámica de lo que es la Autana y también del lago, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, pues ya estamos ahí con muchas ganas para partir. Hemos aprovechado justo este momento porque ha estado lloviendo bastante, pero ahora ha parado, así que hemos aprovechado para poder guardar el testimonio, ¿eh? Y que Tito, nuestro guía, lo pudiese explicar. Estamos cocinando arroz, las cenas especiales de la selva, con un poquito tarántula, un poquito hojas de la selva. Vamos camino del lago Paracaguachoy y hemos visto el sapito minero, que parece que se ha escondido muy bien. ¿Es venenoso? El camino es complicado, es todo de roca y va bajando el agua. ¿Cuánto falta más o menos? Ya estamos como 20 minutos, menos 20 minutos que caminamos. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, llegamos allá. Al final bajamos. Sí, ahí se ve ya el cerro de la parte. Hay que acabar el cerro y bajar. Sí, un poquito. Thank you.
Nos encontramos a orillas del lago Paracahuachoy, lago Leopoldo. Este lago está situado en plena selva amazónica. Sus aguas son muy oscuras, color parece prácticamente té. Y según la tribu que habita esta zona, que son los Piaroa, son medicinales. Con lo cual, su agua es medicinal, con lo cual la toman pues, para poder curarse. Lo curioso del lago es que no se encuentra ningún tipo de pez en él. Es agua dulce, hay insectos, hay otros tipos de bacterias, también plantas, pero no peces. Como dato anecdótico, dato misterioso, podemos decir que hace unas décadas, sobrevolando, mientras sobrevolaban toda esta zona con helicóptero, vieron cómo se formaban en la superficie unas olas que no sabían exactamente a qué podía deberse, con lo cual al final concluyeron que podía tratarse o bien de algún animal extraño, algún monstruo extraño, o incluso de algún tipo de serpiente de anaconda gigante. Ahí dejamos el misterio. El lago Leopoldo es montaña de lagunas sagradas del lago Leopoldo, se llama Paracahuachoy. Esta parte de las zonas, el tramo del río Orinoco, Zipapo, donde paramos a Raudal Calderos, ya es zonas piarobas. Aquí hay, son 19 etnias totales de estado de Amazonas. ¿Qué te vayan?